está nuestro istmo, pero también estamos de pie. Estamos vivos y vamos a reconstruir todo el istmo. Mi mensaje es que no están solos, aquí está su gobernador, tenemos el apoyo del señor presidente Enrique Peña Nieto y tenemos la solidaridad de todo México, que hoy se ha vuelto el istmo. Hoy todo México es el istmo y el istmo es todo México. Así que estoy claro de que somos un pueblo fuerte, que no hay sismo ni terremoto que nos pueda doblar. Hoy Oaxaca está de pie y vamos a entrar en la etapa de la reconstrucción. Ver que todo se recupere, ver que todo vuelva al orden, ver que sean atendidos bien. Yo sé que aquí tiene el presidente municipal, un diputado, un secretario que está aquí muy al pendiente también del gobernador, pero vamos a estar aquí al pendiente de ustedes. Se va a levantar un censo para ver los daños. Es un censo casa por casa, en donde se entrega un folio, donde se levanta un registro fotográfico, porque el presidente Peña nos ha pedido que no haya intermediarios. Tenemos lo que era el hotel Anet Centro. Aquí estamos con el presidente municipal de Matías, Marco Cabello, y con el secretario de infraestructura del gobierno del estado de Oaxaca. Estamos presentes para atestiguar cómo vamos a demoler este edificio que tiene un grave riesgo de afectar a la ciudadanía. Por indicaciones del señor gobernador, nos trasladamos para acá. Como ven, ya trajimos el equipo necesario para poder hacer esta demolición. Sí, pues decirle a toda la ciudadanía matelocomerense que ya tuvimos la visita de nuestro gobernador, que empeñó su palabra, hoy está cumpliendo con mandar a personal técnico para hacer todos los peritajes y, lo más importante, iniciar los trabajos para la demolición. Hoy Oaxaca nos necesita a todos, así que un aplauso a Cintra.